Solo quedan unas horas para que el mercado de fichajes de Europa cierre y el portero tico Keylor Navas sigue con un futuro incierto a las puertas de quedarse calentando asientos en el banco del Paris Saint-Germain. Cabe recordar que el técnico Christophe Galtier fue muy claro con el guardameta costarricense, dejándole saber que el titular para esta temporada sería Gianluigi Donnarumma, algo que cambió totalmente los planes para el tico. Ante esto, Navas había aceptado marcharse y estaba a la espera de que se concretara su pase al Napoli de Italia. Sin embargo, en las últimas horas, Gianluca Di Marzio informó que no se llegó a un acuerdo por el bonus entre PSG y Navas, lo que trae como consecuencia que no se desbloquee su fichaje por el equipo italiano en este mercado. En caso de terminar así, irían por el guardameta costarricense hasta enero. Esto definitivamente es una muy mala noticia, ya que la prioridad en estos momentos es que el arquero sume minutos, pero en el PSG eso no sucederá, ya que Donnarumma no soltará la titularidad. Como consecuencia, el nivel del guardameta disminuirá al no tener actividad y estar en el banquillo. Por esa razón se esperaba que se diera su pase al Napoli, en donde sí llegaría a ser un titular indiscutible, pero ahora las cosas se han complicado. Esta noticia también repercute a la selección de Costa Rica, ya que llegaría sin ritmo de juego para el Mundial de Qatar 2022. Recordemos que Navas es el jugador referente en esta selección y que Keylor llegue probablemente a la última Copa del Mundo como suplente del PSG no es para nada positivo. Esperemos a ver qué sucederá, ya que estas horas serán cruciales para el guardameta. Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy. Te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Asimismo, dale like y comparte este video, así nos estarás ayudando para que el canal siga creciendo.